Buenas chavales, espero que estéis pasando un jueves muy bueno. Vamos a ir con el siguiente capítulo, lo dejamos justo aquí. Ni he subido de nivel ni nada, porque cuando salí del recinto me encontré una sorpresa. Entonces prefiero mejor que la veáis. Así que nada, profesor L, ahí está. Hola Loni, hemos descubierto algo más. Es difícil contarte todo al detalle, pero quiero que cuides el huevo. Mi ayudante está en la tienda Pokémon de Ciudad Malva. Ve allí, él te lo dará. Pues muy bien. Muchas gracias. Está a doble velocidad porque ya sabéis que esto va... El juego es un poquito lento, pues le damos un poquito más de velocidad. No pasa nada, capturamos más, peleamos más, ¿no? Yo creo que a vosotros, que vaya a doble de rápido, os viene bien, igual que a mí. Vemos más cosas, menos tiempo, ¿no? Creo que es mejor. Menos los combates de los gimnasios, que lo haremos tranquilito, calculando y tal. Los demás vamos a ir más o menos rapidito. ¡Ay! Me he venido aquí sin soltar un Pokémon. Vamos a hacer reestructuración de equipo. Vamos a ver con quién nos quedamos. Venga, bien. Mover Pokémones. Vamos a ver. Equipo Pokémon. Al Senda no nos lo vamos a llevar. Nos vamos a llevar a Beautifly. En vez de a... vamos a llevar a... ¿Cómo se llamaba, tío? Drayano, en vez de... A Boxney, por darle protagonismo también, ¿vale? Vamos a llevarnos a este buen hombre. Vamos a llevarnos el Poliwag. El de este. Y al... ¿Tenemos algo para cada tipo? Creo que sí. Un equipo bastante nivelado. Y bueno, espérate, Poliwag no nos lo vamos a llevar. No nos lo vamos a llevar y vamos a llevarnos el huevo. Vamos a llevarnos el huevo, que el huevo supuestamente sale un Caterpie. No pasa nada. Caterpie, ¿alguien me puede decir si Caterpie puedo evolucionarlo hasta el tope? Porque si lo puedo evolucionar es un gran Pokémon, ¿eh? No tiene Poloni, profesor, le pido. Venga, sí, huevo, dámelo, por favor. Imagino que este Pokémon evoluciona el Caterpie. ¿Caterpie? ¿Estoy diciendo Caterpie de verdad? Togepie, joder. Que evoluciona con el. Con amistad. Pero bueno, vámonos de aquí. Llevo bastante Pokéball. ¡Uy! ¡Oh! Una chica que mono. Ese huevo. Comprendo, primero pasó del señor Pokémon al profesor L y luego del profesor L a vuestras manos. Estoy lo cierto, ese juego es extremadamente importante, debo cuidarlo con tesón. ¿Puedo confiar en que lo haréis? Claro que sí. Entonces no me defraudéis. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Debo decirte, Loni, que he disfrutado del combate. Me gustaría darte mi teléfono. Así podremos estar en contacto. Registrado a Pegaso. Mucha suerte con el resto de gimnasios Pokémon. Bueno, como veis, primero tengo un corazoncito más. Eso ha sido por derrotar a Pegaso. ¿Vale? He decidido tener un corazón más. Segundo, me he equivocado fuertemente. Aquí hay que cambiar. Hay que mover a... hay que mover. O no nos llevamos huevo. No nos llevamos huevo, ya está. No nos llevamos los huevos y nos llevamos a Sendan mejor. Y bueno, ya yo haré eclosionar el huevo fuera de cámara. Bueno, me parece una tontería tener que estar esperando a que salga la adecuada cuando lo puedo eclosionar yo moviéndome. Simplemente vamos a capturar Pokémon. Hay rutas en las que no hemos capturado. Así que vamos allá. No sé si os he olvidado llevar a este hombre. Vamos a cambiar. Vamos a ver. Esperamos que nos salga un tipo lucha. Vamos a poner a Senda en el primero. Un tipo lucha, digo. Un tipo roca. Estoy fatal, ¿eh? Sí, golpeamos la roca. Nos debería salir un Gyudu en algún momento.
puede salir otro tipo de Pokémon. Si me sale otro tipo de Pokémon, a mí me molestaría. Especialmente, Senda, ¿estás contento, hijo? Venga, que salga un Pokémon. Ha encontrado un objeto, parte amarilla, los escombros. Las partes amarillas sirven para dársela a un muchacho que hay por ahí, ¿eh? No sé yo si es muy bueno o no. El objeto que me dan. Bueno, voy a salir y voy atrás. Y ya está, no pasa nada. Tengo que hablar con todo el mundo y todo eso. Pero es que no tengo tiempo, ¿eh? Últimamente no tengo tiempo de nada. Vamos a ver. Como ya sabéis, los martes y los jueves, como hoy, me gusta que tengáis un vídeo más. Mira, ahí está Gyudo. Bien, sabemos que aquí lo podemos capturar. Hacemos un deslumbrar. Lo paralizamos. No le voy a hacer un golpe cabeza porque no lo voy a atacar. Golpe roca, perdón. Vamos a hacer furia. A ver, le quita un poquito. Está paralizado. Lo mataré. No me fío. No me fío porque queremos a este Gyudo, ¿eh? Es muy necesario. Aunque creo que para el siguiente gimnasio, que es nivel 21, todavía Gyudo no ha evolucionado. Y para Graveler exactamente no sé lo que hacer. Este subió la defensa. No me pega el cabrón. Uf, está subiendo la defensa, tío. ¿Lo mataré? No lo mato. Seguro que no lo mato. ¿Ves que no lo mataba? Ya está. Vamos a tirarle pokebolas ya. Venga, Gyudo. No sé cómo evolucionarte a Golem. Preguntaré, a ver. Muy, muy bien. Tenemos a Gyudo. Para mí es un gran Pokémon, roca y tierra. ¿Qué ponerle un mote? Claro que sí. Claro que sí. Y vamos a ponerle el mote de una persona que ha comentado los vídeos, que es el chaval Fortly. Este chico es inglés, seguramente que no ve ni los vídeos. Es una persona que pone me encanta, ¿no? Y ya está. Dudo que vea los vídeos. Y si ve los vídeos, que me explique cómo lo entiende. Tiene que tener un español muy fluido para que entienda mi idioma en particular. Fortly. Pues ahí lo tenemos a Fortly, el Giri. Muchas gracias, Fortly, por estar en los vídeos, chaval. Vamos a borrar tu nombre de la lista porque capaz tengo de ponerlo otra vez. Ahí. Y venga. Ah, bueno, que nos vamos. No se ve ratón, ¿no? No, no. Que algunas veces se ve ratón y es muy desagradable. Vamos a ver. No me ha tocado al Senna, ¿no? Ahí va. Me lo ha tocado. Bueno, ahora que hemos capturado a Gyudo, nos evitamos de que Gyudo salga en la... Uy, esto... Que sí, que sí, hombre. ¿Esto qué es? A ver. Aquí tiene que haber algo. ¡Hiperpoción! Esto me da la vida, ¿eh? Literalmente eso me da la vida. Este es el que cambia partes por algo. Vaya por partes. Sí, venga. Vaya amarilla, parte amarilla. Vaya perasi. Vaya sidra. Vaya pavaya. Bueno, pues me da unas pocas de vaya, ¿eh? No sé lo que hacen ahora mismo cada una. Me han dado unas pocas de vaya. Vamos a ir a capturar el siguiente Pokémon. No, el siguiente Pokémon es por aquí. Y creo que voy a utilizar. Que voy a gastar una Pokémon. Es que no sé, tío. No sé qué hacer. No sé qué hacer. En esta vida tan dura. Vamos corriendo. Pim, pim, pim. Este gobierno no tiene ningún tipo de peligro ya. En verdad, aquí no aparece un Pokémon que puedan desafiarnos. Pero bueno, vamos a. Aquí hay un objeto, que creo que lo dejé o vine por el final. ¿Qué hice, tío? No me acuerdo, ¿eh? Vale, ya también te vamos a huir.
Parece que lo cogí. Pero voy a meterme por si acaso. Un Starly. Goodbye, Starly. Lo cogí. Venga, va a salir aquí toda la peñíscola. No pasa nada. ¿Qué Pokémon me saldrá, chavales? Aquí me pueden salir muy buenos Pokémon, ¿eh? Y me puede salir una chusta. Curiosa, curiosa. Puede salir algo muy malo. Pero me puede salir algo muy, muy bueno. Así que hay que intentarlo. Bueno. Chavales, desearme suerte. Puede salir algo, ya lo digo, de tipo fuego. Que me vendría muy bien para el siguiente gimnasio. Ir con dos Pokémon de tipo fuego. Un Espiro. ¡Ah, la leche! Me cago en la leche. Más hay un Espiro, chaval. Yo flipo. Venga, pues lo capturamos. No sé si gastado una Pokéball. Me vendió muy bien Pokémon de tipo fuego, ¿eh? Me vendría muy bien. Bueno, al Spearow, ¿qué nombre le ponemos? Al Spearow le vamos a poner... al Spearow le vamos a poner Curaija. Venga, vale. Curaija. Curaija. Curaija, ahí estamos. Otra persona añadida. Vamos a usarla. ¿Qué tenemos a Curaija? No voy a gastar Pokéball. Me gustaría, porque debería haber salido el peor Pokémon que me podía salir. Me ha salido el peor Pokémon que me podía salir. Es Curaija. Bueno, chavales, ya hemos acelerado, estamos aquí. Espera, ¿por qué corre? Tiene Pokémon muy bueno. Seguro que es por haberlos entrenado en los alrededores de Cirombarba. El entrenamiento en el gimnasio ha debido de ser de gran ayuda. Toma esto, me recuerdo. Ah, mira, aumenta el poder del tipo planta, me viene bien. Vamos a dárselo. A dar a Chikorita. Bien, bien. ¿Y esto es otra ruta? Vamos a ver, ¿esto es lo que es? Ciudad Malva, ruta 32. Y esto sigue siendo ruta 32, ¿no? Vale, entonces aquí no se puede capturar. Aquí no se puede capturar. Vamos a seguir avanzando en la historia. Me escapo. Tranquilamente, no quiero hacer luchas incómodas ahora mismo. ¡Oh! Hemos encontrado una super poción, pero ¿cómo me acuerdo yo de esas cosas, tío? Le he dado por darle, casi, ¿eh? Todos huyen cuando rujo, pero tú has venido, me gusta. Toma, para la MT-05 te has rugido, ¿no? He rugido. Pues sí, no está mal. ¡Uy! Aquí hay combate doble. Que no pienso hacer combate doble. Vale. Yo creo que si entras y te ven los dos a la vez, combate doble, pero no me voy a jugar, no estoy tan loco. Este hombre es tipo tierra. Vamos a hacer un deslumbrar. Hasta que falló. Corre. Y ahora me envenena, ¿verdad? No. Hombre, paralízate un poquito. Pero te hace venenoso, este lo va a envenenar, seguro. Un perrito. La probabilidad de envenenar es muy baja con respecto a la de... Uf, el bicho le va a hacer mucho efecto. Mira, vale, tenemos a Teresa que no se puede envenenar. Pero bueno, es tipo tierra este Pokémon. ¿Tendrá algo de tipo tierra? Oye, ¿con qué le hago con metálico? Ataque arena. Vale, me quiere dejar ciego. Bomba sónica, lo que yo quería hacer. Ahí está. Tiro rápido, no tiene nada de tipo tierra, pero
visto venir. Lo mismo y goodbye. Que a Teresa no la puede envenenar porque es tipo acero. Un Oni, esto sí tiene tipo tierra seguro. Pero vamos, seguro, seguro, seguro. Dragón. Ve contra él. Ve contra él, lanza roca. No me verá eso mucho, ¿eh? De envenenar yo a ti. Lanza roca otra vez. Tremendo pillerazo que le mete en la cabeza. A nuestro dragón. Chiquedita el magnífico. La síntesis. Furia. Bueno, no te estoy pegando, así que goodbye. Me voy a curar un poquito. Ahí, ahí. Quita un poquito del veneno. Atadura. Lo has fallado. Hoja afilada, esto te va a hacer mucho daño. Y goodbye. A lo mejor le hubiera hecho hoja afilada desde el principio y lo hubiera matado. Seguramente. Él se sube de nivel. Para el próximo capítulo subirá los Pokémon de nivel, ¿vale? A todos. Venga, vamos a ir con el siguiente que estamos. ¡Hostia! Que está envenenado. No me acuerdo. Marri. Lo bueno de estar envenenado es que no puedes estar paralizado. Golpe roca. Bajamos los ataques. Impactrueno no debería de hacer mucho daño. Me va a hacer más daño el veneno. Golpe roca, lo debería de matar. Ahora le va a hacer daño el veneno, pero lo cambio y ya está. Drifloon. Hostia, ¿tendrá sombra trampa? No. Uff. Me ha hecho aquí sudar un poco, entre Drifloon. A mordisquito. A impresionar. No modificar, recuerdo que C2. Ha utilizado reducción. Eso vendría muy bien la finta, ¿eh? Pero bueno, el mordisquito también va de lujo. Senda sube de nivel. Vamos a cambiar a Sendan de primer Pokémon. Vamos a ponerlo segundo. Está envenenado. Bueno. No lo podemos utilizar y ya está. Repelente. ¿Habrá aquí cambio de ruta en algún momento? Creo que he cambiado, ¿no? Sí, a Mario ahí el primero. Mario sí se puede paralizar. Y seguramente que se paralice. Un bocadito. Y carga. Voy a darle otro bocadito. Ahí estamos. Se debilitó y ya está. ¿Tú curas? Yo creo que no, pero bueno. Lo vas hablando por teléfono con su amiga Maripili. Nidoran hembra. Vale, es tipo veneno. Tipo veneno. Látigo. Bueno, yo creo que un Nidoran hembra no tiene nada que hacer contra Mario. Ahí estamos. Me ha bajado la defensa. Aunque bueno, Mario está setadísimo de defensa. ¡Un bonita! Me baja mal la defensa. Me la quiere liar, ¿eh? Otra vez me baja la defensa. Me la baja tres veces ya, ¿eh? Si no lo mata, lo cambio. Cambiamos. Vamos a poner a Pesadez. Yo creo que Pesadez no muere. Por mucho que le haga. Placaje, qué cabrón, ¿eh? Me había bajado tres veces la defensa para eso. Un arañazo, Pesadez que lo carga. No le hago el ataque de fuego porque tiene sobre fuego cualquier mierda. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Estaré con el de todo el mundo. A lo mejor mantener contacto. ¿Me da tu número? No. Yo no creo el número de nadie. El chano este que me engañó, tío. Senda ha sobrevivido al veneno. Sí, eso ya me lo imaginaba.
Venga, vamos a coger por aquí. Esa mirada me intriga. Voy a intentar llegar al... Aunque, bueno, yo no sé cuánto tiempo habré recortado. Que me de ir rápido hacia abajo y hacia arriba para capturar el programa. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. Ayer me ha tocado el eso, ¿eh? Un Pikachu. El mismo mordisco. Es que Mario está un fire. Me cago en la leche. Ataque rápido. Está bueno, no se paraliza. Bien. Diglett. Tiene un equipo bastante variadito esta mujer, ¿eh? ¡Manitu 8! ¡Uff! ¡Qué susto! ¡Madre mía! ¡Es un magnitud 8, ¿eh? Porque Mario tiene una defensa de lujo. Si no, hubiera sufrido. Vamos a intentar llegar. Ya cogeremos objetos en el siguiente capítulo. Voy a intentar huir. Este Pokémon tampoco puedo capturar, porque es la misma ruta. Creo que es la misma ruta. Si no, he perdido un Pokémon increíble. Y vamos por ahí. Ya, ya hemos llegado al centro Pokémon. Es un buen sitio para pescar. Si te gusta, sí. Me ha dado la MT-03. ¡Hidropulso! Bueno, no está mal. Sí. Me ha dado Sebobols. ¡Bien! Hidropulso, Sebobol. ¡Bien, bien! Vale, vale. Sí, sí, yo que te he entendido. ¿Y esta que me da? Nada. ¿He curado? ¿O ni he curado? No he curado. Ojo que no cura. Bueno, chavales, pues lo vamos a dejar aquí. El siguiente capítulo ya habré subido los Pokémon de nivel. Peleamos con los entrenadores que faltan. Y vamos hacia abajo. Rutas nuevas y demás. Dentro de nada estamos en otro gimnasio. ¡Qué de emociones! ¡Qué de emociones! Venga, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por seguir la serie. Y hasta luego. ¡Adiós!